buenos días. Sean bienvenidos al Centro Nacional de Control y Protección del Águila Real del Ejército Mexicano. Yo soy el Capitán Segundo de Infantería, Josué Toledo Reyes, encargado de este Centro Nacional. Nos sentimos muy contentos de que estén aquí con nosotros para conocer un poco más de este centro. Los invito a pasar, no sin antes, pasar por nuestro tapete sanitizador para evitar la entrada de patógenos a este Centro Nacional. Sean bienvenidos. Bien, pues este es el Centro Nacional de Control y Protección del Águila Real del Ejército Mexicano. Nuestra misión principal es rehabilitar clínica, física y conductualmente águilas reales y otro tipo de especies de águilas que son canalizadas a este Centro Nacional con el objeto de reintegrarlas nuevamente a la vida silvestre y con ello pues coadyuvar a la ecología. Este Centro Nacional se vuelve un espacio para la conservación, por lo tanto el Ejército Mexicano coadyuva también en la protección ecológica para pues beneficio de nuestro país y en esta especie de águila real que es un símbolo y emblema nacional. Pues sean de aquí en este espacio que tenemos nuestro edificio clínico, nuestras oficinas y un edificio de alojamientos donde se aloja personal que trabaja en este lugar. Y si ustedes se pueden dar cuenta, esta área pues tiene arquitectónicamente está diseñado como un águila, ¿sí? Tenemos esta que es la cabeza, los edificios que constituyen las alas, donde están con las alas abiertas que abraza a los aguiluchos de este colegio militar que integramos el heroico colegio militar para beneficio o para el bien de nuestra nación. En el año del 2010 donde se crean estas instalaciones y no es hasta en el 2011 donde se da la homoclave para poder recepcionar aves de presa producto del tráfico ilegal, y estas aves son canalizadas por medio de la Profepa y la Fiscalía General de la República. Como sabemos, el águila real es símbolo nacional y en este lugar me encuentro con el personal de cadetes cetreros del Heroico Colegio Militar que son orgullosos portadores de este, como lo mencioné, el símbolo que es el águila real. Para ser cadete cetrero del Heroico Colegio Militar se requiere una especial motivación. Independientemente de sus actividades que ellos llevan a cabo como cadetes y que deben de ser cadetes de excelencia, puesto que están aquí representando al Heroico Colegio Militar con un águila real en su mano derecha, siempre deben de tener buena condición física, deben de ser en excelencia, académicamente deben ser cadetes de excelencia para poder desempeñar estas actividades. Entonces, ser cadete cetrero es un plus de pertenecer al Heroico Colegio Militar. Y ahorita vamos a ver las actividades que ellos realizan en este centro con las aves para rehabilitarlas. En este caso, ellos apoyan en su rehabilitación física. Thank you.
aquí tengo conmigo un pollo de Aguililla de Harris. Este pollo nació hace un año aquí en el Heroico Colegio Militar del Ejército Mexicano. Y como pueden ver, se le coloca un anillo donde especifica. Entonces, este anillo se le pone a los 10 días de nacido máximo, ¿sí? Entre el primer día de nacido a los 10. No se le puede poner después porque ya no entra, ¿no? Entonces, eso demuestra que nació en cautiverio y fue que el nacimiento aquí en el Heroico Colegio Militar y cumpliendo con las misiones de este centro, ¿no? Que es la reproducción de estos ejemplares para hacer un intercambio con otras umas y estas aves ya no se pueden liberar. Entonces, por eso nosotros hacemos ese intercambio y nos dan aves que han sido capturadas a medio del tráfico ilegal. Y nosotros ya las otra vez iniciamos con el proceso de la rehabilitación clínica, física y conductual para poderlas liberar. Entonces, esas son las aves que se liberarían. Algo importante que debemos de saber es que la principal alimentación que nuestras aves llevan está a base de rata y de conejo. Un ejemplo es la que tengo aquí en mis manos, que viene de un bioterio y eso quiere decir que está libre de cualquier bacteria y es comida de alta calidad. Buenos días, soy el cabo de cadetes de cuarto año de infantería Samuel Florentino Ramos Gil. Soy el comandante de los cetreros. Nosotros como cadetes nos encargamos de la rehabilitación física. Primero que nada quiero decirles que tener un ave de presa es como tener un atleta de alto rendimiento. Dependiendo de la cantidad y tipo de ejercicio que hagamos con ellas, es la cantidad y tipo de alimento que se les da. El alimento que se les da es rata, que es rico en proteínas para ellas, y conejo, que es rico en carbohidratos. Dentro de nuestro plan de manejo, manejamos tres ejercicios que son fundamentales para ellas, cada uno con un objetivo específico para su rehabilitación. Uno de ellos es el del piso al guante, otro a la tira y el de persecución. A continuación vamos a realizar uno de los ejercicios que es el del piso al guante. Este ejercicio le ayuda al ave a tener la condición física para poder alcanzar a su presa en la vida silvestre.
Centro Nacional de Control y Protección del Águila Real, tenemos un total de 39 aves, de las cuales 8 de ellas son águilas reales. Desde que llegan, nosotros como manejadores de ellas, las nombramos por el apego que tenemos hacia ellas. Por ejemplo, esta ave que tengo aquí, se llama Zeus. Hay otra que se llama Apolo, Atena, tenemos una que se llama Quiligua, y así son nombradas por nosotros mismos, los cadetes. Dentro del grupo de Cetreros Cadetes, tenemos un efectivo de 12, de los cuales 9 son cadetes masculinos y 3 cadetes mujeres. Buenos días, soy el cabo de cadetes de cuarto año de infantería, Roberto Enrique Narváez Veloz. Para mí, pertenecer al equipo de cetreros del heroico Colegio Militar es un gran orgullo, ya que en nuestro brazo portamos nuestra enseña nacional, que anteriormente por entidades, nuestras antigüedades prehispánicas, ha sido el ave de mayor grandeza. Y pertenecer a este equipo es un gran orgullo, como es el mismo pertenecer al ejército mexicano, ya que es un ave que se le ha tomado una gran importancia porque es el emblema nacional. Buenos días, soy el cadete de segundo año de infantería, Tomás Alejandro Damas Ruiz. Desde que ingresé al ejército mexicano, ha sido mi más grande anhelo formar parte del equipo de cetreros del heroico Colegio Militar del Ejército Mexicano. Y más aún, sabiendo que contribuimos a una buena causa al conservar las aves que se encuentran en peligro de extinción en lo que viene siendo la República Mexicana. Buenas tardes, soy el cadete de tercer año de infantería, Miguel Ángel González Sánchez. Pertenezco a la segunda compañía del heroico Colegio Militar. Es un orgullo para nosotros estar aquí en el equipo de cetreros del heroico Colegio Militar, así como pertenecer también al ejército mexicano. Buenos días, soy el cadete tercero de infantería, Francisco Cabrera Ortiz, perteneciente a la segunda compañía. Para mí, ser cetrero, pues, me da mucha satisfacción poder llenar de orgullo a mis padres y a mis hermanos, pertenecer al ejército mexicano y al heroico Colegio Militar, y más que nada, a este grupo tan selecto, que pues la verdad cuesta un poco pertenecer aquí, poder llegar, pasar de ser aspirante a ser cetrero, por lo cual me da mucha satisfacción poder llenar de orgullo a mis padres. Buenos días, soy el cadete de primera de tercer año de infantería, Cristian Roberto Chávez Blanco, y el cargar en nosotros el emblema nacional en nuestro brazo derecho, tanto para mis compañeros como para mí, es una gran satisfacción y un orgullo el estar en el heroico Colegio Militar y el Ejército Mexicano. Soy el cadete de primer año, Luis Rodolfo González Guillén, encuadrado en la segunda compañía. Para mí, pertenecer al equipo de la cetrería o de los cetreros es un gran orgullo, ya que es una distinción que no cualquiera logra tener, debido a que no es algo a lo que se logra muy fácil. Yo aún sigo siendo aspirante, sin embargo, me llenaría de orgullo en algún momento pertenecer o llamarme cetrero. Pero sobre todo me llena de orgullo pertenecer al heroico Colegio Militar y al Ejército Mexicano por la oportunidad que nos brinda el de pertenecer a este equipo. Buenas tardes, soy la cadete de segundo año Policía Militar, Nínive Baños Colón, perteneciente al heroico Colegio Militar del Ejército Mexicano. Para mí es un gran honor pertenecer al equipo de cetreros, debido a que como mujeres se nos han brindado diferentes oportunidades y una de ellas es pertenecer aquí. A mí me llena de orgullo venir y ayudar a la rehabilitación física de las aves debido a su peligro de extinción. Y con esto, el Ejército Mexicano, refrendamos nuestro compromiso con la población mexicana a la conservación de las aves silvestres. Buenos días, yo soy la cadete de primer año, Jessica San Germán Hernández. Bueno, para mí me llena de orgullo pertenecer al Ejército Mexicano, ya que es una institución que nos brinda las mismas oportunidades tanto a los hombres como a las mujeres. Y bueno, me llena de orgullo y satisfacción pertenecer a este gran equipo que es el de los cetreros del heroico Colegio Militar, ya que en los desfiles y ceremonias portamos en nuestro brazo derecho al emblema nacional. Y me llena de gran honor ayudar a la conservación de las aves de presa. Buenos días, soy la cadete de tercer año intendente, Jocelyn Moncada Esteves. Me siento muy feliz y agradecida con el Ejército Mexicano por darnos las mismas oportunidades tanto como mujeres como hombres, y prueba de ello es pertenecer al equipo de cetreros, quienes se encargan principalmente, su objetivo principal, de preservar la vida de estas aves, que son importantes para nosotros como Ejército Mexicano
y para los cadetes del Colegio Militar es un emblema lo que portamos acá. Y me encuentro muy feliz de poder estar con ellos y aspirar a ser cetrera, como los demás de mis compañeros. ¡Ejército mexicano! ¡Por México!